La siguiente charla está a cargo de la doctora Marcela Buitrago, es ecografía 3D, histerosonografía, cuándo y por qué, visión del ginecólogo. La doctora Buitrago es médica cirujana y ginecobstetra de la Universidad del Rosario, especialista en medicina materno-fetal y epidemiología de la Universidad del Rosario, miembro de las unidades de medicina materno-fetal de la Clínica del Country y de la Clínica de la Mujer, y es la actual presidente de la Asociación Bogotana de Perinatología. Bienvenida, doctora Buitrago. Muchas gracias, doctor, por su presentación y buenas tardes a todos. En los últimos 25 años aproximadamente hemos evaluado el endometrio y la cavidad endometrial a través de ultrasonido y ha evolucionado de tal manera que pasamos de hacer simples mediciones del espesor endometrial en 2D a obtener imágenes a color, tridimensionales, volumétricas, a instilarle líquidos en la cavidad para que nos dé imágenes contrastadas, a utilizar Doppler, etcétera. Todo eso gracias a que se ha introducido el uso de transductores transvaginales con una altísima resolución, volumétricos, y todos estos, todas esas aplicaciones que tiene el ultrasonido han hecho que incremente sustancialmente el potencial diagnóstico que tiene el ultrasonido en ginecología. Ya no lo utilizamos simplemente para tamizar patología de cáncer endometrial a través de la medición del endometrio, sino que hoy en día podemos diagnosticar muchas patologías propias, tanto propias del endometrio como que afecten también la cavidad endometrial. Y eso hace que cada vez hagamos diagnósticos mucho más precisos para que ustedes puedan orientar a las pacientes, dar adecuada consejería, planear sus cirugías y también, ¿por qué no?, para evitar procedimientos que no sean necesarios utilizarlos. Existen dos modalidades para poder evaluar a través de ultrasonido la cavidad endometrial, que es la vía transvaginal y la vía transabdominal. Definitivamente, a menos que sean masas excesivamente grandes, que se salgan de la pelvis, que ocupen el abdomen o que la paciente no haya iniciado relaciones sexuales vaginales, pues la vía de elección siempre va a ser la vía transvaginal. Por su alta resolución de imagen, por la proximidad a los tejidos, nos da una correlación anatómica tanto normal como patológica completamente adecuada. Además que tiene otros beneficios, como por ejemplo, no necesita preparación de la paciente, no hay que llenar vejiga, es un procedimiento que si lo hacemos los ginecólogos, que hoy en día existe la tendencia a que los exámenes de ultrasonido lo hacemos los ginecólogos, ya no los radiólogos, pues podemos también correlacionar hallazgos de ecográficos con los síntomas que nos refieren las pacientes. Por ejemplo, una epi, una endometritis, una endometriosis. Y pues otra ventaja es que no importa el biotipo de la paciente, si es obesa, si tiene cicatrices abdominales, si tiene fibrosis de la pared abdominal, independiente de la imagen se va a ver exactamente igual. Todas las aplicaciones que utilizamos en ultrasonido, todas parten de una adecuada imagen y un adecuado plano sagital del útero en 2D. Ese corte o ese plano que nosotros obtenemos debe incluir unos puntos de reparo para uno decir que está tomando adecuadamente la visualización del útero. Uno es la vejiga, que en este caso pues estamos en transvaginal, se ve desocupada. El útero, que se tiene que ver completo en la pantalla desde el fondo hasta el orificio cervical externo. El recto sigmoide y el fondo de saco, que es un espacio virtual de un receso peritoneal que cuando la paciente está ovulando, frecuentemente se observa escasa cantidad de líquido en este fondo de saco, sin querer decir que es patológico, sino digamos que se relaciona con la ovulación. Una vez tenemos el área de interés, que es el útero, debemos evaluar el fondo, qué forma tiene, cuántos fondos uterinos vemos, el miometrio, que tiene tres capas, la capa interna o la subyacente la subyacente al endometrio, que se ve una línea hipoecogénica delgada, la línea media o intermedia del miometrio, y esta está separada de la capa externa del miometrio a través de los vasos arcuatos. Observamos el istmo uterino, el cérvix y nuestra área de interés el día de hoy, el endometrio, que tenemos que verlo completo desde el fondo de la cavidad hasta el istmo uterino.
No existe ninguna contraindicación para realizar la ecografía ginecológica en cualquier día del ciclo. Sin embargo, ustedes deben sugerirle a la paciente, orientarla, que lo ideal es que la tomemos entre el día quinto y el día noveno, porque es donde mejor vamos a visualizar las patologías, las posibles patologías del endometrio. En un intento por estandarizar cuáles son los parámetros que nosotros debemos evaluar, cómo los debemos reportar a ustedes, en el 2008 se creó un grupo de expertos que es el grupo IETA, por sus siglas en inglés, de un grupo internacional para el análisis de las tumoraciones de endometrio, y ellos publicaron en el 2010 ese documento consenso que trata de estandarizar todos los ítems que debemos nosotros evaluar cada vez que hagamos una ecografía ginecológica, los parámetros que debemos evaluar en el endometrio y lo que ustedes esperan encontrar en los reportes una vez soliciten la ecografía. Ellos, aparte del espesor, que es tradicional, que siempre lo hemos medido, también hacen referencia a la ecogenicidad que tiene el endometrio, al contenido del endometrio y si hay presencia o no de líquido dentro de la cavidad endometrial. El examen de ultrasonido comienza siempre con la adquisición de una sección medio sagital del útero, la cual ampliamos en cuanto al espesor endometrial y debemos medir en la zona donde subjetivamente sea más amplia, que no siempre es el fondo. Si yo tengo este gráfico, no voy a medir el espesor endometrial en el fondo, sino lo voy a medir donde es más amplio y esa es la medida que yo debo reportar en la ecografía. Si encuentro líquido en la cavidad endometrial, la manera correcta de medirlo es medir los dos bordes endometriales, también donde sean subjetivamente más gruesos, y yo lo que debo reportar es la sumatoria de esos dos bordes endometriales, no contar el líquido que se encuentra dentro de la cavidad endometrial. Si yo me encuentro ante la presencia de un pólipo endometrial, les puse el ejemplo de un pólipo, debo incluir dentro de mi medida del espesor endometrial el pólipo, ya que es una patología propia del endometrio, lo debo incluir, excepto que la masa fuera un mioma, porque el mioma sí no es del endometrio y yo puedo delimitar perfectamente en dónde está el mioma y en dónde está el endometrio. Entonces ahí sí mido el endometrio en su porción más amplia. En la menopausia, ya el doctor Luna nos ilustró, la mediana del espesor endometrial en la menopausia es de unos 3 milímetros. La medida de 2 a 5 sale de que el percentil 10 y el percentil 9 del espesor endometrial en la menopausia es precisamente 2 y 5 milímetros. Tiene una altísima sensibilidad, quiere decir que los falsos negativos del espesor endometrial son muy bajitos, pero desafortunadamente tiene muy mala especificidad. Quiere decir que tu endometrio por encima de 5 milímetros en la menopausia no necesariamente es un cáncer de endometrio, no necesariamente es patológico y requiere estudios adicionales. Quiere decir, los falsos positivos para cáncer de endometrio, el espesor endometrial, son extremadamente altos. Un endometrio menor o igual a 3 milímetros reduce la probabilidad de cáncer de endometrio en una paciente en la cual se sospecha a menos del 0.7% de probabilidad. Debemos reportar también la ecogenicidad. Si es una ecogenicidad homogénea, como puse en esos ejemplos, debemos reportar si el endometrio es trilaminar, si es hipoecogénico, si es hiperecogénico o si es isoecogénico. ¿Comparado con quién? Con la ecogenicidad que me dé el miometrio. Y si es heterogéneo, pues existen muchas posibilidades por las cuales es heterogéneo. Entonces, sencillamente coloco endometrio heterogéneo. Por ejemplo, puede ser heterogéneo por una hiperplasia endometrial, que les pongo la imagen. Puede ser por una influencia del tamoxifeno, o puede ser por un cáncer endometrial, o por un pólipo endometrial, o por pólipos múltiples, o por mioma submucoso, etc. Sencillamente colocamos que es heterogéneo. Hay que reportar también la interfase o la unión que tiene el endometrio con el miometrio. Entonces, reportamos si esa unión es regular, si es irregular, si está interrumpido por la presencia, por ejemplo, de un mioma submucoso, o si sencillamente no podemos definir cómo está esa unión del endometrio con el miometrio.
Y si encontramos una paciente que tenga líquido dentro de la cavidad endometrial, también es nuestra obligación reportarlo, el líquido, como anecoico en vidrio esmerilado, o sea, de contenido hemorrágico, o que tenga ecogenicidad mixta, que tenga también componente líquido y componente hemorrágico. Solo en las pacientes posmenopáusicas le aplicamos el uso del Doppler color o Doppler de poder dentro de la cavidad endometrial y lo reportamos como un endometrio avascular, flujo mínimo, flujo moderado o flujo abundante de acuerdo a la cantidad de color que capte, que es secundaria a la vasculatura que tenga el endometrio. Ha evolucionado impresionantemente o vertiginosamente el endometrio, la visualización ecográfica que hacemos del endometrio, y es sencillamente porque quiere dar respuesta a muchas preguntas que con la 2D no podíamos resolver. Por ejemplo, el plano coronal. Con la 2D no podíamos obtener una vista del plano coronal, ver de frente el endometrio, verlo en volumen, como lo podemos hacer con 3D. Pero no solamente el 3D es obtener la imagen del plano coronal, sino también podemos obtener volúmenes del endometrio, podemos utilizar esta técnica de Glass-Bodrick, donde vemos volúmenes angio en tejidos transparentes, entonces así podemos mirar simultáneamente el tejido y su vasculatura. Podemos utilizar el 3D High Definition, que es, digamos, lo más reciente en tecnología que nosotros utilizamos en 3D, tanto en ginecología como en obstetricia. La técnica no solamente proporciona esa vista coronal que tanto deseábamos obtener y que no teníamos con la 2D, sino que también con los volúmenes yo los puedo almacenar, los puedo reconstruir, puedo obtener el plano que yo quiera, le puedo enviar mi caso para hacer telemedicina o para pedir la opinión de un colega que no esté cercano, puedo hacer docencia también con esos volúmenes, explicarle a nuestros residentes que rotan con nosotros, entonces también tiene muchas otras utilidades. Entonces vamos a resolver en estos 15 minutos cuáles son esas patologías del endometrio y de su cavidad en las cuales se ha demostrado que la ecografía 3D va a mejorar la capacidad diagnóstica. Existen unas patologías en las cuales nosotros en nuestro centro de diagnóstico utilizamos de rutina y son las anomalías, utilizamos 3D de rutina, que son las anomalías mullerianas, las ubicaciones de dispositivos y de endoceptivos, las masas endocavitarias y las sinequias. Ahí lo utilizamos de rutina. En cuanto a anomalías de la forma uterina o las anomalías mullerianas, pues se sabe que incrementan el riesgo de infertilidad y las complicaciones obstétricas como pérdidas recurrentes de la gestación, pérdidas tardías del embarazo, partos prematuros, deformidades en las extremidades de los bebés. La prevalencia exacta es desconocida, ¿no? Tal vez si todas las mujeres nos hiciéramos una ecografía 3D del endometrio, pues iríamos a encontrar muchas más, porque muchas pueden pasar completamente desapercibidas, pero se considera que en la población general, más o menos un 3% de las mujeres podemos llegar a tener alguna anomalía en la forma uterina o de la cavidad uterina. En las pacientes en estudio de infertilidad puede ser tan alta como el 7%, en las pacientes con pérdida recurrente de la gestación se ha reportado incidencias entre un 5 y un 10%, y hasta un 25% en aquellas pacientes que tienen una pérdida recurrente de la gestación tardía o una pérdida en el segundo trimestre del embarazo a repetición. El correcto diagnóstico de esa anomalía pues me va a disminuir las complicaciones obstétricas y me va también obviamente a ayudar en el manejo de la infertilidad si ese fuera el caso. La necesidad y el tipo de intervención pues va a estar de acuerdo a la clasificación. Existen muchas clasificaciones de anomalías uterinas, pero actualmente utilizamos la que más ampliamente es utilizada y actualmente estamos utilizando después de 30 años, es la propuesta por la Sociedad Americana de Fertilidad, donde no solamente involucra, esta clasificación es muy buena porque no solamente involucra factores embriológicos, sino también factores clínicos, de tratamiento, de pronóstico, entonces por eso sigue vigente a pesar de haber sido descrita desde 1988. Y todas esas formas de anomalías congénitas, de las anomalías mullerianas, son susceptibles de ser evaluadas y de ser diagnosticadas con ecografía o mediante ecografía 3D. Antiguamente, tradicionalmente, cuando muchos de nosotros estudiábamos medicina, cuando uno pensaba en una anomalía uterina,
de una anomalía mulleriana, pensábamos en que el diagnóstico tenía que ser por histerosalpingografía. Después, el diagnóstico fue por histerosonografía, y cuando sospechábamos por la histerosonografía que podía haber una anomalía mulleriana, por ejemplo, porque veíamos dos cavidades endometriales, enviábamos a la paciente histeroscopia. La histeroscopia, obviamente, el top para evaluar cavidad endometrial, pero la forma del útero por fuera, sucerosa, pues quedábamos con la duda, y esa paciente muchas veces se ganaba adicionalmente una laparoscopia, lo que incrementaba los costos diagnósticos de una manera importante. Hoy en día contamos con dos modalidades para hacer diagnóstico de anomalías uterinas que tienen alta concordancia con los hallazgos que encontramos en la histeroscopia, que es la resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética, y la ecografía 3D ginecológica. La resonancia magnética evalúa la cavidad y el contorno uterino simultáneamente y reporta sensibilidades y especificidades que pueden llegar hasta ser del 100%. Mientras que la ecografía 3D, que reporta sensibilidades y especificidades muy cercanas a la de la resonancia, es mucho más económica, es accesible, nos ahorra tiempo, es muy fácil conseguir cita para una ecografía 3D, es bien tolerada por la paciente, a diferencia de la resonancia, que es algo más incómoda, y tiene un alto grado de concordancia con la resonancia y con la histeroscopia. La ecografía 3D tiene una precisión para evaluar el fondo uterino de un 93.5% y para evaluar la cavidad de un 100%. Por lo tanto, la ecografía 3D hoy en día es la primera elección para diagnóstico de patologías mullerianas. La técnica es similar a la de la resonancia, la imagen es similar a la de la resonancia. Observamos el contorno fúndico en un plano coronal de la cavidad, observamos toda la cavidad uterina. Como la mayoría de las anomalías mullerianas van en el espectro desde el arcuato hasta el septado y desde el bicorne hasta el didelfo, pues estas cuatro anomalías son muy fáciles de detectar y diagnosticar en 3D, que ya les voy a mostrar. Entonces tiene muy buena sensibilidad. La sensibilidad de los grupos más grandes que han reportado diagnóstico de alteraciones mullerianas a través de la ecografía 3D reportan sensibilidades que van desde el 87% hasta el 96% y especificidades que son del 96.9%, con unos valores predictivos positivos y negativos muy buenos, excelentes, altos, que rozan el 100%, y la tasa de exactitud comparado con los hallazgos quirúrgicos intraoperatorios también es muy alta. Les muestro las anomalías y les muestro la correlación con las imágenes de 3D. El útero unicornio, pues, es el resultado de un fracaso en el desarrollo o un desarrollo incompleto de uno de los dos conductos mullerianos. Esta es la reconstrucción que hacemos en 3D, donde se observa casi la misma imagen del gráfico. Si observáramos esta anomalía en 2D, nos daríamos cuenta que perfectamente pasa desapercibida, porque en el plano sagital solo vemos un endometrio, en el plano axial un endometrio, pero cuando aplicamos la ecografía 3D o la reconstrucción coronal, nos observamos que es fácilmente identificable. Puede tener también, esta anomalía puede tener una variante de que se forme el otro cuerno contralateral incompleto, rudimentario, que no se conecte a la cavidad, y ese diagnóstico también es muy importante porque existe la probabilidad de un embarazo. Ese cuerno rudimentario, el que no se formó completo, está conectado con la trompa de Falopio de ese lado y con ese ovario, entonces existe la posibilidad de embarazo y de ruptura uterina, ¿no? Entonces, apenas tengamos ese diagnóstico, es muy importante porque se reseca ese cuerno que quedó ahí rudimentario. El didelfo. El útero didelfo, pues, es una anomalía completa de la duplicación, donde se forman dos cuernos, dos cavidades endometriales, dos cuellos, y puede estar acompañado también de dos vaginas o de dos hemivaginas que pueden estar divididas por un tabique que ya sea longitudinal o transversal. Eso se mira en la parte clínica. Y la reconstrucción 3D del útero didelfo también es muy evidente y es muy fácil hacer su diagnóstico. La serosa se ve dividida, se ven dos fondos uterinos con sus dos cavidades y se observan perfecto los dos cuellos.
Aquí tengo una imagen de esta ecografía. La paciente no fue referida para ecografía 3D, sino que nosotros, cuando la estábamos valorando, al hacer un corte axial del útero, observamos dos cavidades endometriales. Y cuando hicimos la reconstrucción 3D, efectivamente encontramos un útero didelfo donde se observan perfecto las dos cavidades, fondos y cuellos. Aquí hay otras imágenes de 3D de útero didelfo. Miren que para nada es difícil, tiene una correlación muy buena con la imagen que se ve también en una resonancia. Y el útero didelfo también lo podemos diagnosticar por vía transabdominal, ¿no? En este paciente ustedes ven la vejiga llena, y ven un corte sagital del útero. Cuando hicimos el corte axial observamos dos fondos de la cavidad endometrial con sus dos respectivos endometrios, y al hacer la reconstrucción tridimensional encontramos un útero didelfo. El útero bicorne se crea como resultado de una fusión incompleta de los conductos mullerianos, y pues consta de dos cuernos, dos cavidades endometriales, las cuales se van a fusionar a partir del orificio cervical interno, ¿no? Entonces ahí tenemos un útero bicorne. Les muestro ejemplos de la reconstrucción 3D. Ahí observan dos serosas, sus dos cavidades endometriales, y a partir del orificio cervical interno se observa una sola cavidad, diagnóstico de útero bicorne. Útero septado, una falta de reabsorción del tabique uterino. Una vez ya se fusionó, hay septado incompleto, septado completo. Y aquí les muestro la reconstrucción 3D del útero septado. Aquí hay otros ejemplos de útero septado. ¿Cómo lo diferenciamos del bicorne, que ya les voy a mostrar? Por la serosa, ¿no? Acuérdense que la gran ventaja que tiene la 3D es que podemos observar simultáneamente la cavidad con el fondo uterino. El útero arcuato, la forma más leve, digamos, del útero septado, o algunos ginecólogos, algunos colegas que lo consideran a veces como una variante anormal, no tanto como una patología. Sin embargo, hay otros reportes de estudio que sí tienen cierta influencia con los resultados obstétricos de las pacientes. Entonces se considera toda malformación mulleriana. Aquí les muestro la reconstrucción 3D y unos ejemplos de útero arcuato en ecografía 3D. ¿Cómo diferenciamos un arcuato de un septado por ecografía? Muy fácil, utilizamos la visual del plano coronal, donde se observen los dos cuernos, las dos cavidades uterinas, trazamos una línea y, midiendo la distancia de esa línea hasta el fondo del tabique, si es menor de 10 milímetros, ese es un útero arcuato, y si es mayor de 10 milímetros, es un útero septado incompleto. Algunos dicen que la diferencia debe ser mayor de 15, aún no hay consenso, pero digamos que más de 10 ya lo consideramos como un septado. ¿Y cómo diferencio yo un bicorne de un septado por ecografía 3D? También fácil. Miramos que la serosa, miramos que el borde del útero bicorne, pues tiene una mella, tiene una muesca, mientras que el útero septado es completamente regular, completamente normal. Trazo la línea que une los dos cuernos, y si el fondo uterino me queda por debajo de esa línea o sobre la línea, pues es un útero bicorne, mientras que si me queda por encima de la línea, es un útero septado. Entonces así hacemos nosotros el diagnóstico diferencial, que para nada es difícil. Cuando comparamos anomalías mullerianas con 2D y 3D, ¿por qué con 2D no hacíamos tanto diagnóstico de anomalía mulleriana? En estos tres ejemplos que les pongo, en todos, que son cortes transversos del útero, en todos ustedes ven dos cavidades endometriales. Entonces, con la 2D, digamos que sospechábamos que había una anomalía mulleriana, pero no podíamos identificarla o precisarla adecuadamente. Mientras que si le aplicamos 3D a la primera imagen, nos damos cuenta que era un útero arcuato, un útero bicorne y un útero didelfo. Entonces, con la misma imagen de 2D nos confundíamos, pero con la 3D ya podemos identificar qué patología es. Cuando comparamos la ecografía 3D con la resonancia magnética, encontramos una correlación
muy alta, casi exacta, por lo menos en el hemiútero, exacta. El índice kappa, para digamos los que no son epidemiólogos, uno es una concordancia exacta y perfecta entre las dos pruebas. Fíjense que casi, en todas las anomalías, casi tiene una concordancia perfecta con la resonancia. Entonces, si nos vamos por costos, y por acceso y por tiempo, pues obviamente la 3D va a ser considerada la de primera línea. Los dispositivos, obvio, en 2D, ahí les estoy mostrando imágenes, podemos observar dispositivos, pero tiene el problema la 2D que no puede mostrar completamente el dispositivo. O sea, yo o veo la rama larga y las ramas cortas en dos cortes diferentes o en dos planos diferentes, pero no los puedo ver simultáneamente. Y resulta que las porciones intramiometrales suelen ser muy sintomáticas en las pacientes con dolor y con sangrado, mientras que con la ecografía 3D puedo visualizar entero el dispositivo y puedo evaluar si tiene o no porciones intramiometriales. Aquí, por ejemplo, observamos las ramas cortas, tienen ambas, tienen, bueno, leve, pero tienen porción intramiometrial. Aquí observamos un oblicuo con la rama derecha del dispositivo completamente con incrustación miometrial. Aquí observamos el dispositivo que aparte de descendido, también lo observamos que tiene porción intramiometrial. Aquí observamos un dispositivo completamente transverso, las ramas cortas están haciendo contactos con la cavidad izquierda y dispositivo con embarazo. Hay una foto de ecografía 3D High Definition con el dispositivo y al lado está el embarazo. La doctora Beril Benacerraf realizó una serie de pacientes, presenta esta serie de casos y encontró que de 167 pacientes que de rutina evaluó con 3D la colocación del dispositivo, 28, que corresponde al 16%, tenían incrustación miometrial y esas pacientes, el 75% le refería a sus ginecólogos dolor, manchado o sangrado, comparado con solo el 34% de las pacientes que tenían el dispositivo normoinserto. ¿Cuándo es lo ideal que ustedes soliciten la ecografía? Idealmente 3 meses después de colocarlo, o al menos que esperen un periodo, ¿no?, después de haberlo colocado, no tan inmediato. Recuerden que los dispositivos tienen unos tamaños específicos, entonces la ecografía también nos sirve para medir, antes de que ustedes coloquen el dispositivo, medimos el ancho de la cavidad, porque se ha demostrado que las nulíparas tienen el ancho de la cavidad endometrial 27 milímetros en promedio, mientras las multíparas 32. Entonces también para escoger el tipo de dispositivo antes de que ustedes los coloquen, tiene un valioso, una valiosa información la ecografía 3D, y si ustedes en las órdenes que nos mandan colocan que quieren una evaluación 3D del endometrio, perfectamente se hace. En esta paciente, en este ejemplo, la cavidad endometrial, el ancho, medía 20 milímetros y el dispositivo 28, entonces fácilmente hace una incrustación. En cuanto a las masas intracavitarias, pues principalmente son los pólipos y los miomas submucosos los que podemos diagnosticar con 3D. Los pólipos se ven como una imagen hiperecogénica, ovalada, generalmente tienen un pedículo vascular y en la 3D pues son fácilmente observadas. Sin embargo, la histerosonografía nos detecta, tiene capacidad de detectarnos más bien el sitio de implantación de esos pólipos, cuántos son y cuánto miden en su lesión, en su región intracavitaria. Si mezclamos histerosonografía más ecografía 3D, pues obviamente la visualización del pólipo mejora, su implantación, su tamaño. Y entonces, hoy en día la tendencia es que cada vez que hagamos histerosonografía, lo combinemos con imágenes de 3D, como les mostramos en este ejemplo. En la 2D, que es la imagen que está al lado derecho, observamos una imagen hiperecogénica. En la 3D se alcanza a observar, pero no tan bien. Sin embargo, cuando obtenemos esta imagen con histerosonografía más 3D, se observa adecuadamente el pólipo y es mucho más fácil identificar sobre todo su sitio de implantación. Cuando combinamos las dos técnicas, podemos diagnosticar el sitio de implantación del pólipo en un 87% de los casos. Los miomas, pues nos vamos a referir al pediculado, al que tiene menos del 50% intramural y más del 50%, y el figo 2, más del 50% intramural, digamos para este caso que estamos viendo el endometrio. Aquí observamos el endometrio con el mioma
con el mioma submucoso, cuando lo hacemos reconstrucción 3D, nos damos cuenta que efectivamente más del 90% del mioma está submucoso. Aquí teníamos una imagen que en el 2D pareciera que el mioma sencillamente deforma la cavidad, como si fuera un figo 3, pero cuando lo hacemos 3D observamos que pareciera que estuviera completamente dentro de la cavidad, pero cuando le hicimos la histerosonografía nos dimos cuenta que no, que el mioma no invadía la cavidad. En miomatosis submucoso supera la histerosonografía a la 3D, pero si las combinamos, pues antes se potencia su diagnóstico. En este estudio publicaron una medida que se llama la razón de protrusión del mioma submucoso, y ellos midieron la longitud de la porción intracavitaria, la porción intramural del mioma y la distancia que hay entre la porción inferior del mioma hasta el orificio cervical interno, y encontraron que, digamos, si el porcentaje de protrusión era mayor, era más efectivo la resección completa por histeroscopia comparado cuando la porción de protrusión, la razón de protrusión era menor. Si el diámetro del mioma era mayor, pues había más probabilidad de que no se pudiera resecar completo, y si el componente intramural era mayor, también disminuía las probabilidades de resección completa. Si comparamos el diagnóstico de ecografía versus histerosonografía, en los pólipos es superior la de histerosonografía y en los miomas submucosos es muy similar, sin embargo, vuelvo y le repito, la tendencia es a que combinemos las dos técnicas. Las sinequias uterinas también es un diagnóstico que no es detectado en una ecografía 2D, mientras que en el plano coronal de la ecografía 3D es completamente evidente. Y depende de donde estén las sinequias, a veces encontramos estos espacios anecoicos hacia uno de los cuernos, que se conoce como un hidrosalpinx corneal, que es secundario también a las sinequias. Los sismoceles también se evalúan mejor con histerosonografía, de ahí me los paso, que ya se me acabó el tiempo. Entonces, puntos claves, ¿qué podemos concluir nosotros de esta conferencia? La ecografía 3D de la pelvis provee una información clínica útil, especialmente si sospechamos alguna anomalía que está asociada con el endometrio. La ecografía 3D es la modalidad de imagen de primera línea para la valoración de las anomalías mullerianas. La vista coronal localiza los dispositivos intrauterinos mal posicionados y se considera el método óptimo actualmente para evaluar a los mismos. La histerosonografía es útil para la detección y la localización de los pólipos endometriales y se considera el método de primera elección para la identificación de los pólipos, aún más si lo sumamos con 3D. La valoración con histerosonografía más 3D para evaluar la protrusión de esos miomas submucosos está significativamente asociado con la probabilidad en la resección histeroscópica del mioma completo o incompleto, mejorando así la consejería prequirúrgica que ustedes le van a dar a sus pacientes. Muchas gracias por su valiosa atención.